Welcome to Cultura Latina. This week we're having two different and colorful expressions from Mexico and Peru. First, we're going to Mexico where the charro culture is being promoted and preserved. Then we're going to Peru to have a taste of the current movement of Peruvian cinema. Come see. Over the last decade, Peruvian cinema has emerged as one of the most powerful on Latin America, winning a variety of awards across the globe. Enjoy! Quiero saludar a mi despacho. ¿Por qué me han dejado ir? Ten paciencia, luego hablamos. Ay, qué exagerado, papá, no es para tanto. Peru hasn't traditionally had extensive cinema production, but over the last decade, a new and diverse generation of filmmakers has emerged, with many competing in the most prestigious international film festivals. No, joven. Aquí no es así. No solo 12, 14, 15 directores han podido hacer una película antes o alrededor de los 30, sino que han podido continuar con una segunda o tercera. Muchas de estas películas han logrado reconocimientos afuera, han estado en los principales festivales. ¿Tú eres policía, no? Este último, que es, digamos, mi película más personal, que es, digamos, la que quería hacer, que es El Evangelio de la Carne. No nos vemos desde esa vez. Con esa película es con la que he hecho un recorrido por festivales, que ahora en 2 semanas se estrena en Europa, ¿no? ¿No era necesario que se largaran como un par de delincuentes? Sentía que no en muchas películas peruanas se lograba reflejar lo que era la ciudad de Lima como protagonista, ¿no? Y para eso, pues, iba a necesitar una película coral con diferentes historias, diferentes personajes que me permitieran también lograr transmitir esa Lima, la que yo considero, ¿no? Habría que pensar en un trasplante de médula. La película está llena de estas pequeñas como familias sustitutas, ¿no? La barra, el grupo de policías, que además son nuestros policías de investigaciones, que están en ese limbo entre también la ley, lo legal, lo ilegal, el grupo de la hermandad, estos grupos interactuando y enfrentándose en una ciudad de 8 millones de personas. Ciudad a la vez caótica y violenta y desordenada, pero también por otro lado una ciudad en un estado de ebullición y de permanente movimiento, ¿no? Cuando estabas allá, lo único que querías era volver. Mendoza admires several of the other Peruvian directors from his generation that have been able to gain international recognition for their films. Días de Santiago me parece una película poderosa, fuerte, y creo que logra exponer este tema, ¿no? Más allá del tema en sí de un excombatiente que vuelve a Lima y no logra encajar en ningún lado y se siente un poco perdido. Creo que logra también transmitir lo que es la ciudad, lo que es un poco el país desde el punto de vista de este ex soldado Santiago, ¿no? Creo que la película tiene un punche, ¿no? Tiene una fuerza interesante, ¿no? Que pocas veces se ha logrado en el cine peruano. Te clavan la mirada y no tienes a dónde ir. Y se te empiezan a venir todos encima y se ríen en tu cara y te persiguen. Y te acuerdas de todo. Si lo tuvieras que hacer, ¿cómo lo harías? Con las ideas terribles que se te vienen a la cabeza. Las ganas de hacerle algo a alguien, a cualquiera. Pero no puedes. Te tienes que controlar. Paraíso también me parece una película interesante que con algunos actores y no actores logra también retratar parte de esta Lima a la que se le da la espalda, la cual no se quiere ver mucho, ¿no? El manejo de la combinación de actores y no actores en una historia cruda, pero en la que logra mantener un tono, ¿no? Que es muy difícil. Ahora no puedo vivir sin ti. Hay que ser de mí. ¡Fuera de mi casa! ¡No lo quiero volver a ver nunca más acá! Me gustó Octubre también, ¿no? Esta propuesta minimalista, este humor negro. Cuando acabe Octubre, me voy con mi plata y a la mierda, Lima. ¿Tienes algo de valor que dejarme? Pero no es para el casino esta vez, te lo juro que no es para el casino. La verdad es que ahora voy a tener que comenzar a creer en el Señor de los Milagros. ¿Qué pasa si no te pago?
Si quieres averiguarlo, no me pagues. For Mendoza, vibrant filmmaking production is a very important cultural tool for reflection. Creo que es absolutamente importante y necesario que tengamos un cine y que en ese espejo uno se pueda ver, ¿no? El hecho de tener nuestras películas que tocan nuestras historias, nuestras calles, nuestras ciudades en las que vemos lo que comemos, vemos las iglesias donde rezamos, vemos los estadios en los que vamos a alentar a nuestros equipos y finalmente vemos lo que sucede en nuestra ciudad, en las ciudades de nuestro país. Es importante porque definitivamente vamos a vernos reflejados y también va a servir para cuestionarnos cosas, ¿no? Vamos a hacernos preguntas, tanto a nivel individual como a nivel de sociedad, a nivel colectivo, ¿no? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? ¿Tú eres el hombre de allá? Sí. ¿Por qué das? ¿Tú me podrías enseñar a subir el trapecio? Si te caes. No, pues no voy a. The charreada or charro sport is a Mexican tradition that comes from the countryside, but is still being enjoyed in the big cities by people of all ages. Take a look. Soy su servidor Manuel Basurto, presidente de la Asociación Nacional de Charros. Mi nombre es Francisco Tomar Sánchez, soy de la ciudad de Pachuca. Soy Melissa Alejandra y estoy como reina nacional de la Federación Mexicana de Charrería. Yo soy Pedro Verduzco y soy de aquí, del Estado de México. Prácticamente la Asociación Nacional de Charros, la primera actividad es el fomento de nuestro deporte, de la charrería, que es un deporte por excelencia mexicano. La historia de la charrería empieza a forjarse desde la llegada de los caballos con los españoles hasta que se les permite a los indígenas montar los caballos si es que ellos desarrollan sus propias técnicas para el manejo del ganado. Cuando llega a la urbanización surge esta necesidad de crear los lienzos charros para que no se perdieran estas tradiciones. El mexicano, como por naturaleza, es gente de campo, gente de trabajo, y de ahí parte todo esto que ahora tenemos. Un charro es una persona con identidad mexicana, con los valores, en donde existe con un binomio que es con el caballo. El caballo es muy importante para México porque a caballo se hizo la independencia, se llevó a cabo la revolución. Se trabajaba en el campo hace 100, 150 años, era parte de un trabajo de campo, se trasladó ya como deporte. Se practicaba antiguamente únicamente como exhibición. Y ya acabamos de celebrar el 81 aniversario de la Federación Mexicana de Charrería, que es cuando formalmente se integró a la charrería como un deporte tal cual. Que ahora pues ya deben de ser unos atletas, deben de prepararse físicamente, deben de prepararse en la práctica y pues naturalmente tienen que estar en condiciones para poder realizar y sobre todo para poder soportar algún golpe que puedan tener. Vestirse, como debe uno de vestirse, con el traje nacional. Eso es lo más hermoso para mí. A mí olvídate de fútbol, olvídate de eso. A mí me encanta mi deporte. ¿Qué es esto? Esto es mi vida. Mira, aquí acaban de agarrar uno. Eso es, nosotros le llamamos humea, porque a veces sale esta lumbre y el aroma. Es exquisito, ese es cuando uno verdaderamente siente uno la charrería. Es un ambiente muy sano, familiar, cuidando muchísimo lo que es la integridad del deportista. La charrería sigue siendo un deporte de machistas, de fiesteros y alcohólicos, ¿no? Que es la imagen que generalmente tiene la gente del charro, pero no es así. Ya hoy en día los charros son deportistas y a la mujer dentro de la charrería se le ha dado su lugar y su debido respeto. Inclusive tú te puedes acercar con los charros a preguntarles y ellos mismos te comentan que la calidad deportiva de la mujer ha llegado a superar la propia calidad deportiva del charro, ¿no? Entonces se le reconoce y se le admira la labor que desempeña la mujer dentro de la charrería, porque además el formar parte de una escaramuza es un equipo de 8 mujeres en el que están integrados por estudiantes, amas de casas, profesionistas. Es un deporte muy sacrificado que si tú lo quieres practicar tienes que dejar de lado a lo mejor la vida social o cuestiones de ese tipo para poder practicar.
es aquí ahorita nuestro mariachi. ¿Ves? Hace rato presentaron lo del el folclórico de Oaxaca, que es una cosa hermosa. Ese es nuestro México. Esto es nuestro México. No nada más se promueven las suertes charras, sino también es la promoción y la difusión de todas las culturas populares mexicanas. Más que nada el conservar las tradiciones, el conservar las raíces de México, ¿no? Como esencia. Creo que mucho parte la charrería de lo que actualmente es los artesanos, porque la charrería maneja mucha artesanía. Tenemos la cuestión cultural, artística, histórica, artesanal, la vestimenta. Yo te puedo decir que todo lo que utilizamos dentro de la charrería sigue siendo 100% artesanal. No existe nada que ya esté mecanizado, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Tenemos verdaderas obras de arte dentro de nuestro deporte. Entonces es un mundo muy valioso el que tenemos alrededor de la charrería, ¿no? Es... No es un fútbol soccer, ¿eh? Esto es lo de nosotros, lo que debemos de aprender y que haya una difusión dentro de nuestro gobierno, de la Comisión Nacional Deportiva, que haya difusión de esto, para que la gente aprecie y venga. A mí me encantaría que hubiera más apoyos, ¿no? Más reconocimientos a niveles locales, más reconocimiento a lo que es la charrería como tal. Precisamente por lo cerrado que se ha vuelto este deporte, no en la cuestión de que sea selectivo, sino que nadie se había preocupado por abrir a los medios de comunicación lo que es la charrería, y por eso se ha limitado este deporte a estar formado por las mismas familias de toda la vida, ¿no? Entonces tú te mueves a los lienzos charros de los distintos puntos de la República Mexicana y ubicas perfecto a la gente, porque son gente que han estado toda la vida en esto, pero no ves caras nuevas. Y yo creo que es debido a la falta de información de que este deporte hoy en día, a pesar de las ciudades, se sigue practicando a flor de piel. Desgraciadamente en mi país vivimos una época de violencia. ¿Ves? Salimos con miedo. Y esto no, esto es una cosa hermosa. Yo ahorita estoy feliz de estar oyendo eso y ver esto. Para mí esto es parte de mi vida más hermosa. ¿Ves? Thanks for watching. Next week we'll be back with another amazing take on Latin American culture. See you then.